Muy buenas gente y bienvenidos a una nueva review aquí en el canal del Espino Reseñas. Y en esta ocasión gente, me complace en mostrarles la figura de Cosmoceratops por parte de Howlung Wood. Así que comencemos. Anteriormente en el canal hemos estado hablando activamente acerca de Howlung Wood y de sus últimos lanzamientos para el año 2023 y el año 2024. Anteriormente en el canal ya hemos estado analizando figuras de Howlung Wood y también estuvimos viendo las primeras imágenes de este Cosmoceratops por parte de Howlung Wood. Todos estos videos y la lista de reproducción se los estaré dejando al final de este video para que puedan verlo, chequearlo y entender obviamente esta reseña definitiva. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la marca Howlung Wood? Bueno, es una marca asiática especializada en figuras de criaturas prehistóricas. Fue fundado el año 2020 por el diseñador y paleoescultor Lang Yu de China. Anteriormente, Howlung Wood en sus inicios colaboró con la extinta marca GR Toys en la realización de sus primeros modelos, tales como el Spinosaurus, el Carcharodontosaurus y el Dicraeosaurus, manejando una manufactura en base a un esculpido hecho a mano. En sus inicios, sin la marca colaboradora GR Toys, Howlung Wood pasaría por sus primeros lanzamientos, los cuales fueron regulares y algunos hasta desastrosos, como sus tiranosaurios y sus tericinosaurus, que en tema estético y morfológico quedarían muy anticuados para los tiempos actuales del coleccionismo. Actualmente Howlung Wood estaría pasando por un renacimiento en tema de manufactura y pasando por una muy buena racha en sus últimos lanzamientos para el año 2023 en adelante, destacándose por una mejor calidad de esculpido, coloración y precios muy accesibles para el comercio popular en tema de figuras, y mejorando con creces sus primeros lanzamientos que colaboraron con la extinta marca GR Toys. Así que bueno gente, pasemos de lleno aquí a ver esta figura de Cosmoceratops. Como podrán ver, no la pedí con caja realmente. Me llegó en buen estado la figura, se la voy a estar mostrando a continuación. Vamos aquí abriéndola. Y así vendría la figura. Ahora, ¿qué tipo de caja tendría? Muy parecida a la del Casmosaurus. Aquí podemos verla, que constaría con las imágenes de los tipos de coloración, las otras figuras a continuación, logo de Howlung Wood, etc. Y obviamente esta figura de Casmosaurus la tengo y le estaremos haciendo su review más adelante. Aquí tenemos la figura de Cosmoceratops. Para las personas que dudan si conseguir la figura así, bueno, esta parte de acá es bastante delgada. Vendría con este tipo de espuma pequeña. Y realmente diría que vale la pena pedirla con caja. Bueno, si no confías en el correo de tu país, yo creo que la podrías pedir con caja. A mí me saldría alrededor de $3 más si la hubiera conseguido con caja. No me convenía. El trayecto fue desde China a Chile. La figura llegó en perfecto estado. La voy sacando. Vamos dejando esto acá. Y aquí tendríamos la figura de Cosmoceratops. Vamos a ir sacándola de su bolsita, obviamente, que traería. Y me pedí la coloración rojiza, que como pueden ver ustedes aquí, no es tan rojiza que digamos, es como un color ladrillo. Se ve bastante bien. Tendría como un pequeño desperfecto aquí que podrían ver, que es como que está un poco más sucio de un lado. Pero bueno, eso lo vamos a explicar más adelante. Ahí la pueden ir viendo. Bastante bien. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el Cosmoceratops? Bueno, pasemos a ver un pequeño informe de qué fue, qué era el Cosmoceratops. Su nombre significa cara con cuernos adornados. Es la única especie conocida del género extinto Cosmoceratops de dinosaurio ornitisquio ceratópsido, representado por una especie llamado
Cosmoceratops richardsoni vivió en el Cretácico Superior hace aproximadamente 75 millones de años en lo que hoy es Estados Unidos, Utah. Pudo llegar a medir alrededor de 5 a 5.5 metros de largo, una altura aproximada de 2 metros y un peso aproximado de 1.8 a 2 toneladas. Y su año de descubrimiento fue el año 2010. Ya teniendo la figura en mano, pasemos a medir esta figura, obviamente. Aquí tenemos el Cosmoceratops, vamos a ir midiéndolo. La figura estaría midiendo alrededor de 12.5 centímetros de largo. De alto sería alrededor de 6 centímetros de alto. Y de ancho, obviamente característico en el canal, que es bastante importante, alrededor de 3 centímetros y medio. Las dinámicas son las siguientes al momento de reseñar esta figura. Analizaremos como figura y como representación científica. Pasemos a analizarla como figura. Bueno, la figura en sí, ahí la pueden ir viendo. Vamos a ir viendo los detalles, obviamente, del cuerpo. Ahí se puede ir viendo. Tiene un detallado muy bien logrado, bastante parecido al trabajo que está haciendo PNCO actualmente, por lo menos en sus ceratópsidos. Está bastante bien logrado el tema de la cola, si lo pueden ir viendo. Es un poco más liso el detallado en sí, como que se pierde en algunas partes, pero no es como el Tlatelolfus en sí. Se ve bastante bien hecho la musculatura de la pierna, la pata delantera, las uñas, si lo pueden ir enfocando, ahí, excelente. La otra pierna, obviamente el cuerpo, la cabeza, lo importante, la gola, perfecto. Los cuernos estarían pintados. Esa es una de las razones por cual elegí esta coloración y es la que más famosa prácticamente de los compradores, la cabeza. El detallado del pico con queratina. El ojo. Bastante bien hecho este trabajo por Howlung Wood. Diría que el Casmosaurus tendría un poco más de detalle, más definido, pero tampoco digamos que la figura es totalmente lisa, por supuesto que no. Bastante bien hecho. Una de las cosas que se ha criticado este ceratópsido, el Cosmoceratops, es el tema del ojo, que parecería un ojo de vaca. Yo lo dije en mi video. Han corregido estos ojos, obviamente, con figuras posteriores. A simple vista no se ve mal, pero ese color blanco, un poco humanizado, creo que molestaría un poco en sí. Pero para mí se me hace aceptable, pero prefiero lo que están haciendo actualmente. La cola, ¿cómo está pintada la cola? Está bastante bien, es minimalista, tendría aquí azulado, tipo celeste, y constaría con el mismo color del cuerpo aquí. Los cuernos, bastante bien. ¿Por qué elegí esta coloración? Bueno, pueden ir viendo aquí la coloración negra, oscura, que prácticamente el tema de los cuernos no se definiría cuál es el color en sí del cuerpo, de los cuernos. Y básicamente esta coloración, por lo menos en sí, se notaría la coloración de los cuernos, de las protuberancias óseas y del color de la piel. El defecto que tiene esta figura es que la encuentro muy sucia de este lado. Como que el tipo de pincel agua, porque no es pincel seco esto, pincel al agua, se le anduvo pasando un poco. Aquí salió perfecto, bastante limpio, pero aquí salió un poco sucio. Es como que la figura estuvo acostado y se levantó, que suele pasar mucho con los animales que se echan, etcétera. Tiene un lado, por lo menos la figura que yo tengo, siempre digo, es lo que me salió a mí, tiene un lado más estético que el otro, que sería este. Siempre lo voy a colocar así, incluso en la portada del video, ahí lo pueden ver, va a estar así. Pero aquí les muestro
que tampoco es algo que se le salga la pintura, nada de eso, bastante bien. El tema de la columna, obviamente el lomo, bastante bien pintado. Me gusta muchísimo esta figura de Cosmo Ceratops. Esperé bastante para tener esta figura, ya que desde un principio estaba bastante costosa realmente para lo que es el tamaño. Esperé bastante, obviamente, y la figura me salió alrededor de 11 mil pesos chilenos. Les estaré dejando los valores ahí a continuación. Bastante barato, sin caja, etcétera. Una figura que no iba a pagar su precio original, que eran $19, por supuesto que no. Bastante bien. Ahí pueden ir viendo el detallado, gente. Espectacular. Parecería incluso como piel humana el detallado. Podemos ir comparando con mi piel. Bastante bien, diría en general, como figura. Realmente una figurita necesaria de Cosmo Ceratops y que hacía mucha falta en el mercado, por lo menos en figuras que no tienen articulaciones, etc. Ahora, gente, pasemos a analizar esta figura de Cosmo Ceratops como representación científica. Bueno, pasemos a lo primero de este Cosmo Ceratops. ¿Estaría realmente a una escala 1.35? Efectivamente, sí, estaría a una escala 1.35, ya que Cosmo Ceratops es de 4.5 hasta 5 metros de largo y esta figura de Cosmo Ceratops estaría un poco menos del mínimo. En síntesis, estaría basado en un espécimen de 4.4 metros en escala 1.35. Realmente bastante bien. Obviamente son prácticamente 10 centímetros de diferencia con la especie mínima. Algo totalmente ridículo, no decir que esta figura está a una escala 1.35. Realmente bastante bien logrado. Ahora, en el tema del cuerpo, aquí lo podemos ir comparando con un Skeletal y con otro más. Realmente estaría muy bien hecho realmente. El tema del cráneo, si lo podemos ir comparando, gente, ahí estaría muy bien logrado, estaría bastante respetado. Habría algo que se diferenciaría, obviamente, en el tema del Skeletal, es el tema de la cornamenta ósea que tendría acá. Estaría demasiado pegado, pero yo sé por qué es este motivo. Es por el tema del molde. Como estas cosas son tan delgadas, tan pequeñas, es muy probable que en el tema del molde, al momento de sacar la figura, ya que es bastante pequeño, pero correspondería a su escala, se podrían romper. Uno haría esto así y se rompería. Realmente, ¿justifico eso? Sí, pero creo que podrían ir por lo menos haberlo levantado un poco más ahí para que se hubiera visto bastante mejor. El tema de los cuernos de acá pudieron haber sido un poco más largos. Realmente se hubiera visto bastante mejor, pero sin duda alguna se ve bastante bien. El tema del pico aquí, todo esto, la queratina, las fosas nasales, la posición de los ojos, estaría muy bien hecho. La protuberancia que tendría ahí está bastante bien hecho, sin duda alguna, comparándolo con un cráneo aquí también de forma delantera. Ahí lo tenemos. Muy bien hecho, sin duda alguna. Howlung Wood hizo un excelente trabajo con este Cosmo Ceratops. La coloración pudo haber sido un poco más intensa, más rojiza, como se mostraba en el prototipo que aquí podemos ver. Pero bueno, la figura se ve con una coloración bastante distintiva de los otros ceratópsidos. Y obviamente, hablando de otros ceratópsidos, vamos a pasar a comparar esta figura de Cosmo Ceratops con otros ceratópsidos de Howlung Wood y de otras marcas. Empezando por Howlung Wood, aquí tenemos la comparación con el Casmosaurus de Howlung Wood, la comparación con el Nasutoceratops de Howlung Wood, el cual fue el primer ceratópsido que sacó esta marca. Aquí tenemos la comparación con el Sinoceratops de Howlung Wood. Aquí tenemos la comparación con el Pachyrhinosaurus de Howlung Wood, con el enorme Pachyrhinosaurus. Y aquí tendríamos la comparación con el Pentaceratops de Howlung Wood, el cual es el ceratópsido más grande que ha sacado hasta el momento la marca. Ahora, gente, pasemos a compararlo con otras figuras de otras marcas. Aquí tendríamos la comparación con el Centrosaurus de PNCO, la comparación con el Pachyrhinosaurus de PNCO, la comparación con el Machairoceratops de PNCO,
la comparación con el enorme Triceratops por parte de PNCO, la comparación con el Regaliceratops de la marca Safari, y por último y no menos importante, con la figura de Vagaceratops por parte de Safari, que es la única figura en el mercado hasta el momento de publicar este video de Vagaceratops. Conclusiones finales, gente. ¿Vale la pena tener esta figura de Cosmoceratops por parte de Howlungwood? Bueno, si eres un coleccionista de ceratópsidos de Howlungwood, te la recomiendo absolutamente. Ahora, ¿recomiendo su precio de salida? Por supuesto que no. No vale ese precio. Hay otras figuras de la marca en sí, de Howlungwood, como por ejemplo el Sinoceratops, que tiene el mismo precio y es una figura bastante más grande, incluso la aplicación de color es bastante más buena. Hay otras figuras en sí, las colocaría este como Ceratops como una de las últimos Ceratópsidos, como por ejemplo, por mi parte, fue el último Ceratópsido antes del Diablo Ceratops anunciado recientemente. Realmente es una figura que vale bastante la pena, pero no por su precio, sino que por su calidad. Recomendaría que la compraran un poco más barata. ¿La coloración rojiza vale la pena? Por supuesto que sí, es bastante distintiva. Aquí pueden ver una imagen de todos los ceratópsidos que tengo de Howlungwood y se ve bastante distintivo este Cosmoceratops, obviamente. Una figura que vale bastante la pena para los coleccionistas de Howlungwood y de ceratópsidos, ya que no habíamos tenido un Cosmoceratops muy reciente, tuvimos el de Beast of the Mesozoic, pero esa es otra línea de figuras. Esta figura de Cosmoceratops realmente vale bastante la pena y diría que es uno de los mejores, si es que no es el mejor, Cosmoceratops del mercado, no articulado realmente. Así que bueno, gente, ¿ustedes qué opinan? Me lo dejan en los comentarios. Gracias por suscribirse, darle like, por pasarse por los Spino Podcasts y por las reseñas. ¿Ustedes qué opinan acerca de este Cosmoceratops por parte de Howlungwood? ¿Qué opinan de la coloración? ¿Qué opinan del detalle? ¿Qué opinan de su precio original? ¿Pretenden comprárselo? ¿Creen que es uno de los mejores Cosmoceratops del mercado no articulado? Nos vemos, adiós, y nos estaremos viendo en una siguiente review aquí en el canal del Spino Reseñas. Bye.